Este medio de comunicación comunitario, que ha estado al servicio de la comunidad por 28 años, logró la comunicación con la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y tuvo una interacción activa para dar respuesta a las posibilidades de ampliarnos como medio de comunicación. Ministra, la pregunta es muy fundamental. Nosotros aquí en Ocaña manejamos desde hace 28 años un sistema de televisión en la que hace presencia en toda la ciudad de Ocaña. Una gran cobertura y hoy con las redes sociales nos permite llegar a toda la zona del Catatumbo. Pero tenemos, primero que todo, un agradecimiento a la Ley TIC porque nos abre el mercado. Pero en segunda instancia tenemos algunos inconvenientes de abrirnos el mercado porque si nos abrimos el mercado como título habilitante ante el Ministerio de las TIC, perdemos algún tipo de incentivos que la misma Ley TIC le ha dado a los sistemas de televisión comunitaria. Entonces estábamos allí como una especie de entredicho, de cuello botella, de pues no sabemos qué decisión tomar, qué camino tomar. Ministra, esa es la pregunta, ¿qué nos aconseja? Entendiendo que debemos llegar a todas las zonas del Catatumbo prestando un mejor servicio de televisión comunitaria y de internet, como lo hemos venido haciendo. Gracias, ministra. Que la inclusión del régimen de habilitación general les brinda las posibilidades de hacer parte de un mercado mucho más amplio, como usted, Giovanni, acaba de decir, y de prestar mayores servicios, incluso pues generar ofertas complementarias como, por ejemplo, la que usted mencionó, la provisión de internet. Y esto es muy importante porque sabemos que la televisión comunitaria llega a lugares apartados del país y a municipios pequeños donde es fundamental llevar este servicio. Yo claramente no le puedo hacer una sugerencia sobre tomar una ruta u otra comercial, porque claramente pues, no puedo, pero lo que sí le puedo decir es que es muy importante que estén atentos a todas las convocatorias que hace el Ministerio y continuará haciendo precisamente para operadores comunitarios, donde esperamos que sean aliados en la implementación del programa de Última Milla. Pero estos son programas que permiten incentivar el llevar infraestructura o llevar internet a los hogares. Vamos a volver a abrir el proceso, así que les pido que estén muy atentos. Y como quedó establecido en el artículo 32 de la ley 1978, que es la ley de modernización que usted menciona, la inclusión en el régimen de habilitación general de los operadores de servicio comunitario no implica la modificación en la clasificación del servicio. Las organizaciones de televisión comunitaria sin ánimo de lucro conservan esa misma naturaleza jurídica de acuerdo con las normas que les sean aplicables en cada caso. De todos modos, pues como usted sabe, Giovanni, siempre estamos listos en el ministerio para contestar cualquier pregunta, cualquier consulta. Como le digo, no le podemos hacer una sugerencia comercial, pero sí al menos nos podemos sentar con usted y ver específicamente cualquier pregunta de interpretación que usted pueda llegar a tener. La intención de abrirnos aún más con el sistema de televisión e internet es llegar a cada uno de los rincones del Catatumbo para brindar el acompañamiento de un buen servicio.